Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Amor, ya me voy a la radio. ¿Ya lavaste los trastes? Claro, ya sabes, camisa mojada y charco en la cocina. Oye, por cierto, saliendo me voy con los Pabs por una chela. Sí, amor, ajá. Cuando el río suena, amaneces mojado. Ese refrán que así no va. Exacto, y tú tampoco vas. Dicen que más vale pedir perdón que pedir permiso. Bienvenidos al programa de los papás alfa, beta, mandilones, separados, solteros, divorciados, casados y... los que son a toda madre. Comenzamos. Para que no digas, mi estimado Mir, buen día. Muy buenos días, mi querido Yosif. ¿Qué rolón tenemos ahí, One de Metallica? Buenísima, caramba. Hasta me hace sentir viejito porque me estaba poniendo a pensar simplemente cuántos años tiene esa canción, mi querido Yosif. Pero bueno, no importa. Queremos dar los buenos días a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. Muy buenos días, producción. Muy buenos días, mi querido Yosif. ¿Cómo estás? Un sabadito más. Sí, muy buenos días, mi estimado Mir. Gracias a todos ahí en la producción y a los que ya nos están sintonizando desde el grupo de los papás, de los radioescuchas de Proyecto Radio MX. Es un gusto estar aquí transmitiendo nuevamente. Y semana complicada, digo... Va como, ¿cómo se llama esto? Ya te iba a decir la rueda de la fortuna, pero no, más bien es la montaña rusa, ¿no? Estamos como la montaña rusa, de repente va todo muy bien, está tranquilo, de repente nos toca una semana sorprendente, de repente otra vez está tranquilo, ¿no? Esta semana pues solamente un poquito tensa para los temas internacionales y los negocios con la cuestión esta de las votaciones en Estados Unidos que no terminan. Pero qué buena cachetada le dieron al cuate este de periodicazo en el hocico por andar diciendo que le están robando los votos en televisión nacional y sin pruebas, ¿no? Entonces, ojalá eso le hicieran a los políticos de aquí, estuvo muy bueno. Y también por ahí, bueno, pues nos enteramos, ¿no? Que tienen un problema ahí en Tabasco con una presa, ahí está desbordando ahí todo el agua y pues los amigos tabasqueños están inundados, les mandamos un abrazote. Y pues hay algún papá de Tabasco, que sea parte del grupo, que sea de nuestro radioescucha, si necesita algún apoyo, pues que nos avise y con gusto vemos qué podemos hacer y cómo nos coordinamos desde acá, ¿no, mi estimado? Así es, me quedo yo, sí, así es. Vaya, en noticias internacionales y nacionales, donde pues un grupo pone más atención que lo que el señor presidente debería de hacer. Pero bueno, no nos vamos a meter con lo del señor viejito y sus obligaciones y deberes. Lo que sí podemos hacer es... a todas las personas que puedan llegar a necesitar algo, igual en la situación de pandemia, recordemos que, bueno, pues ahorita ya están regresando algunos a igual a semáforo rojo, lo que se esperaba, lo que ya habíamos incluso hablado, mi querido Yosif. Pero bueno, si hay personas que nos necesitan, porque ahí mismo en el grupo hemos tenido ese apoyo, esa solidaridad, y bueno, pues buscamos la manera de apoyarnos, pues échenos un grito, échenos un mensajito, por lo menos a veces ponemos mensajes de si necesitas ser escuchado, si necesitas hablar, platicar, ahí estamos, mi querido Yosif, y bueno, es pues... Es correcto, ¿no? Que no se les olvide. Así es, mi querido Yosif, y bueno, pues es lo que intentamos hacer desde el grupo, y pues buenos días, mundo. Y también aprovecho de una vez para felicitar al buen Mike Tobar, que pues solamente dentro de mis conocidos, digo, yo sé que hay muchos más que ya han experimentado eso de ser papá pandemia, ¿no? Papá o bebé, o tener un bebé pandémico o coronial, le dicen, ¿no? Los gringos. Felicidades a Mike, ¿no? Que ya acaba de ser papá nuevamente, a su esposa también. Salió muy bien, están muy contentos, muy desvelados. Encantado, solamente ya sabes, ¿no? De no dormir y todas esas cuestiones que pasa. Y justo hoy vamos a abordar ese tema, ¿no? Así es, mi coño. Sí, hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante bueno. Los retos de ser papá, ¿no? Oye, hoy en día,
lo que nosotros esperábamos y chan chan, la realidad de que era de ser papá, pero pues para eso pues tenemos la vieja escuela, lo que fueron nuestros padres de familia, tal vez no tuvimos o algunos no tuvieron a su papá, pero tuvieron a su abuelo, tuvieron a tíos, tuvieron una figura paterna que por ahí pues más o menos nos fue enseñando o les fue enseñando cómo es esto o cómo más o menos se veía esto de ser papá. Hay algunos que los pedían, que querían ser papás, ¿no? Que querían buscar ese espacio, ¿cómo decirlo? Como ese título de ser papá, ¿no? Y hay otros que no lo esperaban y ¡pum! Les cayó. Entonces, se me hace como un reto muy interesante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, dependemos mucho del tipo de papá que nosotros tuvimos, ¿no? De nuestra figura paterna, para más o menos empezar a visualizar cómo podríamos nosotros ser de padres, ¿no? ¿Cómo es lo que nosotros esperaríamos que nos tocara? Y de repente, algunos años después, para no poner una cantidad exacta, pues la situación es muy diferente, me quedo yo sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y además, ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, ¿no? Incluso en ese punto particular pues, solamente de las expectativas y las realidades, algo que también cambia, ¿no? Pues es la cuestión generacional, ¿no? Digo, sin duda, pues ya no para irnos, pues a lo mejor desde la mitología griega y Zeus, que era malísimo padre y infiel y traía semidioses que en realidad pues eran hijos bastardos, ¿no? Digo, bonita referencia. Nuestra literatura clásica. Nuestra literatura clásica, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Digo, al final es un ejemplo de una forma de paternidad y de una expectativa que había hace bastantes años, ¿no? Y retrocediendo, pues a lo mejor el medio siglo, tal vez. Pues solamente ni siquiera las bondades que tecnológicas que hay hoy en día, ¿no? Entonces la expectativa pues era totalmente diferente, ¿no? Digo, no se preocupaban pues a lo mejor por el tema económico, por el tema de la concepción, sino pues era como una especie de regalo divino, ¿no? Y pues de alguna manera había muchas cosas que giraban en torno a la bendición de tener un niño en una familia, ¿no? Y el linaje, ¿no? La continuación del linaje y el nombre de la familia y cuestiones de esas, ¿no? Que eran más importantes que a lo mejor ahorita el hecho de, pues, tener un hijo tal vez de manera responsable y decir, bueno, pues es que sí, definitivamente sí quiero tener descendencia y quiero transmitirle y enseñarle lo que sé, ¿no? Y dejar un pequeño legado. Pero era totalmente diferente la visión de hace 50, 100 años a la actual, ¿no? Pues no te vayas tan lejos, me quedo yo sí, simplemente de cuando nosotros éramos niños, no tiene tanto tiempo, tendrá unos 20 años, tal vez 30 años a lo mucho, pues yo tengo 33, me quedo yo sí. Entonces, los tiempos han cambiado, la tecnología ha evolucionado, ha revolucionado, pero lo que se sigue teniendo en permanencia, pues es esta como pues necesidad de supervivencia y para lo mismo la procreación. Y bueno, pues se necesita de un padre, de una madre, de un hombre, de una mujer, que después van a ser padres biológicos, independientemente de la figura que vayan a tener, para pues traer a la luz a un mocosillo, que quién sabe qué va a ser, cómo va a ser y a dónde lo vamos a traer. Es cierto, las dinámicas sociales ya no son las mismas, los tiempos, la tecnología, nosotros como personas ya no somos los mismos. Por ahí dicen, es que tú vas a educar como te hubiera gustado que te educaran, pero si educas de esa manera, estás quitando todo lo que te hizo ser quien eres, ¿no? Inclusive las cosas que no te agradaban en la educación que recibiste te hacen ser quien eres en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vas a educar? ¿Cómo lo vas a educar? Y ahora tengamos en cuenta, mi querido Josip, que parte de nuestras realidades es de que este pequeño aparatito cambió nuestra vida completamente. Toda la tecnología ha cambiado. Nosotros crecimos sin un celular y ahorita ya las generaciones crecen con un celular integrado. Totalmente de acuerdo y aprovechando pues solamente la producción nos está mandando unas promos, entonces no se desconecten de su aparatito digital y aquí síganos sintonizando ahorita que regresemos. Claro que sí, vámonos a esos promos. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callos, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético.
Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 5541 1530. En Podología Santa María la Ribera, caminas sin dolor. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba Academia Manabu Tamení o al 55 3017 5776. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Pregúntale al Doc. Un despliegue de profesionales de la salud a su servicio, con temas interesantes. Conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez. Es un papucho. El Doc. Tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 p.m. en Proyecto Radio MX, con sentido social. Miércoles de 12 a 1, Tequila Doble. Un shot de adrenalina para tus oídos con Pati Cuevas y Ale Domínguez. Charlas interesantes de fondo y sin miedo. Sociedad, espectáculos, bienestar, arte, salud, turismo, cultura y gastronomía. Solo aquí por Proyecto Radio MX con sentido social. Para que no digas que no te consienten, mi estimada Mir, pura buena rola el día de hoy. Así es, amigo. Yo nunca, jamás me voy a quejar de la producción con Amaris, me imagino, es la que pone esa música. Por lo menos en nuestro programa siempre nos deja buenas rolas. Es correcto. Ahora ando medio flojón en los pubs. Yo creo que se ha notado también algo que comentamos en el primer bloque, que ha estado buenísimo en estos días, el frío, ¿no? Ese frío que cala las articulaciones y prácticamente se sienten los huesos. Digo, bueno, pues solamente en la piel, porque el hueso no tiene terminales nerviosas. Un dolor en el hueso, ¿no? ¿Para qué quieres? Me quedo yo así. Pero bueno, pues hay algunos a los que nos encanta el clima frío. Digo, yo prefiero estar con este clima arropadito. La ropa de frío también me gusta bastante. Se me hace como bastante elegante. Siempre ando andrajoso, pero la ropa de frío me gusta bastante. Sí, es sabroso, es sabroso. Y regresando al tema, pues digo, platicamos desde el primer bloque, el tema de hoy es los retos de ser papá y las expectativas contra las realidades, ¿no? Y pues bueno, veníamos comentando desde la parte inicial, ¿no? El cómo veíamos a nuestros padres y pues solamente ese aprendizaje, ¿no? Que de alguna manera dista mucho de la realidad, ¿no? Que de alguna forma, pues puede ser que a lo mejor tuvieras una figura presente de papá, ¿no? Y fuera tu imagen y tu rol al seguir, puede que no la tuvieras, pero la realidad es que, pues solamente esperas 9 meses y llega ese niño, ¿no? Y sí hay dos caminos muy marcados, ¿no? Digo, por un lado, algunos tienen la ilusión de que es la felicidad más grande del mundo, y hay otros que pues solamente no terminan de asentar ese cambio, ¿no? En su vida, ¿no? Que como no aceptar esa parte de la identidad masculina, que es una de las más importantes, yo considero, en la vida de los hombres, ¿no? Que pues solamente ya no eres un niño, ya no eres un adolescente, ya pues obviamente tuviste algún progreso en tu vida profesional,
¿no? Y llega el momento de fortalecer la relación de pareja y estableces una familia, ¿no? Y es cuando decides pues, ser papá, ¿no? Pero, pues, realmente en ese inter, pues, hay muchas cosas que vas dejando, ¿no? Digo, te vas apartando de ciertos amigos o de todos los amigos, ¿no? O haces cambios drásticos en el estilo de vida que pues, a veces entran en conflicto con la personalidad de uno, ¿no? Y eso también tiene que ver con la situación económica, Joseph, de las generaciones. La situación económica actual dista mucho de ser como lo fue hace 30 años, ¿no? En donde las posibilidades económicas realmente daba para que un padre a cierta edad tuviera ya, pues, ciertas posesiones, el hecho de tener una casa, un trabajo estable, en el que no solo se ganara bien, sino que tuvieras como aparte del tiempo de compartir con la familia, ¿no? En la manera en la que lo dices, ok, pues de repente podría ser eso, el llegar a la paternidad de esa manera, o podría ser por un accidente, ¿no? Podría ser por chamacos calenturientos, no se pusieron condón y a la primera chispó, ¿no? Entonces eso también pasa. La educación sexual es algo que no había en no sé si llamarlo como nuestra época o en esta época actual, pero lo que sí había mucho era como ese tabú hacia la sexualidad, que de cierta forma, y si lo vemos desde esta manera, impedía o le ponía ciertos límites a la libertad sexual de las personas a partir de ciertas edades, ¿no? Claro. Y esto también hacía que, pues, las generaciones de padres no fueran tan jóvenes, ¿no? Que se esperaran o que escalaran más. Pero lo que ha sucedido con la parte de la liberación sexual, que está a todo dar, que es muy buena, pero el hecho de que no haya una buena educación sobre la sexualidad, hay muchos como vacíos ahí. Entonces, los jóvenes, las jóvenes van a estar experimentando. Pero, o sea, no está mal experimentar, lo que está mal es cuidarse, ¿no? Lo que está mal es no cuidarse, el no cuidar a la otra persona, el no prever que algo así puede suceder. Y de repente de ahí, tanto puedes desear ser padre como puedes no desear serlo y ya lo eres, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte pues sí ha cambiado. Hay demasiada información, internet era lo que te decía, o sea, cuando yo tenía hace unos 15 años, no me voy a ir tan lejos, ¿no? Hace 15 años, la información tal vez no era tanta, era restringida, había muy pocos canales, el estar en internet, no todas las personas tenían ese acceso con toda la facilidad y la rapidez que ahora se tiene. Entonces, la información ha ido aumentando, no es que sea información mala o información buena, simplemente es información y cada persona de repente le va a hacer un uso diferente. Lo que sí tenemos, jóvenes que están más aislados de sus padres, que se claro. identifican entre ellos, buscan la información o lugares en donde pueden resolver, tienen relaciones entre ellos, insisto, no es que sea algo malo, simplemente no se cuidan, y de repente la paternidad llega como un balde de agua y vemos esos memes de que en lugar de comprarte consolas y videojuegos, estás comprando pañales. Sí, exacto. Que están mirando el aparador del PlayStation y tienen que cargar pañales y fórmula, ¿no? Así es, y digo, o sea, si tuviste la manera de administrarte, puedes cargar de un lado los pañales y del otro lado la consola, ¿no? O sea, digo, también depende de la situación económica, del hecho de llegar a un nivel profesional o no. A veces, no sé, gana más el que vende barbacoa que un profesional, ¿no? Entonces, vaya, no es tan sencillo, no es tan... cada persona tiene su propia historia, ¿no? Entonces, la situación económica va a impactar mucho y el hecho de que seamos relativamente jóvenes, porque puedo decir que somos jóvenes, pero hay papás que son más jóvenes, ¿no? Hay papás de 17, de 15 años que ya se embarazaron y que los que se tienen que hacer cargo de la parte económica también, entonces ahí son los abuelos. Vaya, es muy diferente. En este caso, tal vez, yo cuando estaba chiquito soñaba que iba a ser papá hasta los 35, 37 años, ya cuando tuviera una casa, ya cuando tuviera no solo mi licenciatura, mi maestría, sino un doctorado, un trabajo estable. O sea, son muchas cosas en las que yo esperaba. Y de repente fui papá a los 25 años, que afortunadamente logré terminar, pues tengo dos carreras, pero el tener una casa no es tan sencillo, mi querido Yosif, ¿no? Entonces, y no son por cosas que estén bajo nuestro control, simplemente las leyes del Seguro Social han cambiado, ¿no? Entonces, eso es pues muy complicado. Ser padre hoy en día, por la cuestión social, es complicado, pero creo que es muy bonito, es muy padre, no sé cómo te pase a ti, mi querido Yosif, pero es indescriptible. O sea, el ser padre, para mí, no lo puedo describir. Me acuerdo que alguna vez mi mamá me dijo, hijo, ¿qué sientes ahora por tu hijo recién nacido?
Y yo le dije, es que es algo muy grande, pero no lo puedo describir. Le hace exactamente eso yo siento por ti. Entonces, eso es parte del ser padre, eso es parte de ser madre. Es algo indescriptible, es hermoso para los que lo buscamos, ¿no? Para los que no lo buscan pueden ser, insisto, ese balde de agua fría y enfrentarse a esa realidad. Y ahorita en un mundo de pandemia, creo que es bastante complicado, mi querido Josip. Es cierto lo que dices. Digo, por un lado, yo creo que la cuestión económica, y sí, como decías, generacionalmente ha sido más complicado cada vez para nosotros el hacernos de un patrimonio. Sin embargo, no es una limitante para tener hijos y tener una familia, como dices. Claro. Igual, y por ahí se nos odio esa palabra, se nos chispoteó. y bueno, o llega la cuestión planeada, pero fíjate que la mayoría de los hombres, ¿no? Digo, cuando platicas con amigos, con conocidos, con cuestiones de esas, la mayoría reconocen que siempre han querido ser papás, ¿no? Y no sabemos si es algo que nos marca la sociedad o que nos marca la misma familia, ¿no? O la cuestión de la generación, ¿no? Digo, cuando a lo mejor hay una historia importante, ¿no? En la familia o una relación muy cercana con a lo mejor todavía en vida con los... usualmente con los abuelos, ¿no? Con los tíos, con ese tipo de relaciones, y pues obviamente busca uno trascender, ¿no? Con el tema, como les decía hace un momento, ¿no? Digo, pues tener como el linaje, ¿no? A lo mejor hace 50, 100 años se pensaba mucho en eso. Digo, de alguna manera, pues ahora se sigue viendo como sí, dejar cierto legado, ¿no? Digo, pero ya no es como antes. Con una cuestión nobiliaria o económica o de prestigio o de título, una cuestión de esas, pero por el otro lado no sabes, ¿no? Si digo yo, por ejemplo, en mi caso particular siempre tuve ese deseo, ¿no? Digo, ya de adulto, pues solamente ser papá era así como de, oye, enseñarle a alguien y transmitirle lo que tú sabes, lo que vas aprendiendo, ¿no? Y pues obviamente algo que siempre me ha motivado mucho, me ha gustado mucho, son las reuniones y las cenas familiares, ¿no? Yo crecí mucho con eso. Entonces, de repente, pues cuando ya tienes tu vida de hombre soltero, pues te alejas y de repente te desconectas de la familia y de las reuniones y todo, y pues ahí cuando tienes cenas y comes lo que tienes, ¿no? Y procuras empezar a juntarte con amigos, pero tienes otro tipo de relaciones, ¿no? Y a lo mejor tienes otro tipo de convivencia con esos amigos que, pues, a lo mejor como la mayoría, pues, buscan estar fuera del núcleo familiar y de lo tradicional, y de repente tú empiezas a añorar ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo en ese sentido fue lo que me impulsó mucho a la paternidad. Afortunado o desafortunadamente, pues, nos quedamos en uno ahorita. No, digo, yo por mí hubiera tenido un equipo de fútbol americano, digo, yo sé que a lo mejor no hubiera sido lo mejor para su mamá, ¿no? Pero, bueno, digo, si la economía algún día lo permite, pues tendríamos un harem con las 11 esposas y con los 11 chamacos y no hubiera tanto problema. Pero está complicado, ¿no? Digo, está complicado. A mí eso de la unión, las reuniones familiares, ¿no? Las fiestas familiares, ¿no? Donde pues había como esa calidez y todo, pues para mí realmente era lo que me motivaba, ¿no? Y por ahí dice Meredith Carrión, nos está escuchando Leo López también, dice, en mi trabajo veo chicas de 15 con 3 hijos y los papás más o menos de la edad. Sí, o sea, vaya, creo que la paternidad, el ser padre, ser madre, ha de ser algo único, ha de ser hermoso, dependiendo también de la situación, porque si no lo quiere ser, o por ejemplo, hay muchos casos de chicas que son violadas y terminan siendo mamás de una violación, eso ha de ser completamente horrible. Pero para la parte del grueso, del común, del que espera ser padre, madre y lo logra, ha de ser algo indescriptible, mi querido. Si las situaciones van cambiando, la parte familiar es hermoso, creo que aparte nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de trascender y vamos a trascender a través del legado que dejemos, ¿no? A través, ya sea de los hijos, a través de una figura pública, a través de lo que vayamos dejando y construyendo a lo largo de nuestra vida, y eso nos va a dar como un lugar o un sentido dentro de este espacio en el que estamos, pero sí es muy complicado, ¿no? El hecho de lo que esperabas
porque tal vez tus padres tuvieron ciertas oportunidades y tú no las tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy diferente de cómo a mí me tocó ser padre o me toca ser padre a de cómo me tocó ser como hijo y cómo pensé que iba a ser, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente tengo un hijo que esperé, que deseé, y el hecho de ser padre en estas épocas, por ejemplo, es muy complicado. Las separaciones, los divorcios, todo esto es complicado. Tal vez creo que eso nunca nos pasa por la cabeza y de repente sucede porque pensamos que la familia va a ser siempre, va a ser eterna, y a veces no es lo sano. Entonces, es complicado. Han aumentado estadísticamente los divorcios, han aumentado estadísticamente la cantidad de parejas separadas. Los padres o madres solteros, pues me parece que siempre van a ser, siempre van a existir, en el sentido de los que no se hacen responsables, pero sí han aumentado todo esto. Entonces, estadísticamente, bueno, estamos en otro momento de vida, porque antes los padres no se separaban, ¿no? Antes los padres, aunque tuvieran broncas, no se separaban, y eso no es sano, no era tan sano. Entonces, hoy en día, lo políticamente correcto, el hablar, el cómo hacer, el simplemente el expresarse, cómo somos vistos por los demás, y además hay una evidencia, en todo mundo trae una manera de evidenciarte, ¿no? Entonces, ¿qué es o cómo va a ser la manera en la que vas a vivir? No sé cómo fueron los correctivos contigo, me quedo yo, Sid, pero bueno, yo no fui tan desastroso, pero sí hubo correctivos que eran a golpes, ¿no? Entonces, hoy en día estos muchachos, por ejemplo, Meredith, que es una compañera de la universidad, saludos, Meredith, espero que estés muy bien, en su trabajo ve eso, ¿cómo van a educar personas que no han terminado de ser educadas a otras generaciones? Sí, sí, con una mala presión, ¿no? Es justo lo que... Digo, ese es un tema completamente aparte y nos da material para varios programas, ¿no? El tema de la educación y que no tiene que ver solo con la cuestión cultural y con la cuestión biológica y con enseñarles métodos anticonceptivos, ¿no? Platicábamos justo ayer, les decía yo en un comentario ayer, en la sociedad moderna platicaban de las cosas de mujeres precisamente, y les decía, bueno, pues es que también si se ponen a pensar un poquito, le digo, es un tema complicado, le digo, pero normalmente una madre sola es proveedora por necesidad y no por gusto propio, ¿no? Sin embargo, al hombre se nos exige seguir con un rol de protector y de proveedor. Entonces, tomando eso como ejemplo, ¿cuántas mujeres realmente aceptarían en su vida a un hombre que está dedicado solo al hogar, siendo ellas las principales proveedoras, ¿no? Y pues bueno, digo, a lo mejor tiene que ver con un tema como de machismo, de feminismo, de la sociedad, de muchas cosas, pero ese tema de educación es bien importante porque, pues uno, pues, definitivamente no vas a traer al mundo a alguien que pues no está listo para ser un papá, y obligarlos a tener a los niños es un error, ¿no? Digo, habiendo ya tantos métodos y tantas formas tan seguras, sin entrar obviamente en los temas y los conflictos estos de los antiabortos y esas cuestiones, pero la verdad es que sí, o sea, ¿para qué traes a un niño, ¿no? Digo, a vivir y a crecer en esas mismas condiciones que tienen los papás, ¿no? Que dicen, no son las adecuadas, no es el momento, no es el tiempo, no es el lugar, ¿no? Es algo que, pues obviamente digo, sí hay abuelos que son muy responsables, o digo, ya son abuelos, en realidad, los papás de esos adolescentes, que pues obviamente se dedican y pues ni modo, digo, por a lo mejor, no sé, darles una lección de vida, pues obviamente lo aceptan la situación y se bajan, ¿no? Les arremangan la camisa y pues le entran durísimo a la bronca y se hacen parte de ello. Pero pues de todos modos, ¿no? Digo, hay ejemplos, hay formas, hay lugares, ¿no? Y lo ideal, pues obviamente es que pudiera ser algo planeado, ¿no? Que de alguna manera sí es algo que desee uno y que pues tenga uno la oportunidad de platicarlo con la pareja. Porque sí, la cuestión esa de la ilusión y definitivamente, como decías hace un momento, lo que yo sentí que no puedo describir, pues obviamente muchos lo sentimos, ¿no? Y fíjate que hace una memoria, digo, ahorita que platicamos ese tema, dices, yo recuerdo que sí, pues mi papá era la figura autoritativa, digo, no, nunca de violencia, de golpes, ni nada de eso, pero sí era una figura que imponía, pues la mamá pues era la figura relax, y la verdad es que siempre éramos muy apegados a la mamá y pensamos que era algo muy exclusivo de nosotros, ¿no? Pero ahora que yo soy papá, lo mismo, ¿no? Nace mi hijo y dije, bueno, pues va a estar pegado conmigo y le voy a enseñar a ser un pequeño vikingo y...
Igual está pegado a su mamá, ¿no? Sí, igual eso no lo podemos, no lo podemos manejar, ¿no? No lo podemos ni siquiera como evitar o detener. Es claro. Parte del curso natural, ¿no? En determinado momento va a estar pegado, más pegado con nosotros, es lo que esperamos. Digo, pero ¿cómo te sientes, ¿no? O sea, ¿cómo te hace sentir eso de que de repente dices, oye, yo soy hombre, mi hijo es varón, pues tendría que estar muy pegado conmigo y de repente resulta que no es así? Y fíjate, ahí hay algo muy común, ¿no? Que las hijas son más apegadas a los padres y los hijos son más apegadas a las madres. Hay, en una generalidad, por decirlo de alguna manera, hay diferentes tipos de estadísticas, si lo quieres ver así. Pero, bueno, pues es parte del proceso, ¿no? Y en algún momento el hijo se va a identificar con el padre y va a buscar ser como esa figura paterna, se va a pegar más, va a buscar tener como más interacción, y ahí es donde tú vas a poder aprovechar, ¿no? Y la vida no es tan sencilla, hijo mío, o la vida sí es sencilla y tú te la complicas, o no tengo ni idea de cómo es la vida, pero vente, vamos juntos, ¿no? Son diferentes cosas. Yo creo que eso, cada quien puede ser un diferente tipo de padre o madre. Algo que he dicho mucho en los talleres que doy es, no hay padres buenos ni padres malos, simplemente no sabemos cómo serlo, y cada uno tiene una forma diferente de ser padre o de ser madre. Y esto, pues, nos lleva a veces actuar sin saber las consecuencias. Digo, porque no es lo mismo un padre primerizo que un padre que tiene ya 3-4 hijos, que ya sabe más o menos identificar el llanto de sus hijos, qué es lo que quieren, qué carajos voy a hacer, si lo dejo 10 minutos llorando, 30 minutos, vaya, es diferente, ¿no? Pero bueno, y además no cuando son seguiditos, digo, porque ya cuando ya pasaron algunos años entre ellos, te sigue costando trabajo. Supongo que sí, tengo nada más uno, mi querido Sid, y no sabría decirte. Y por ejemplo, es muy diferente porque yo fui hijo único, ¿no? Digo, mi papá tengo por ahí, te puedo decir, 13 medios hermanos reconocidos. Estoy seguro de que hay otros que no son conocidos, pero ese. Así es, mi querido Sid, yo era de los más chicos. ¿Tu papá se llama Zeus? No, precisamente, pero pues... Su hermano, mi tío, tuvo 16. Entonces, wow. Bueno, sí, cuando se puede, que me decían que tu papá no tenía televisión, pues igual y sí, la pagaba, no sé, ¿no? Entonces, es muy diferente, pero por ejemplo, no es lo mismo crecer como hijo único a crecer con hermanos o hermanas. Tengo medios hermanos, medias hermanas con las que me llevo muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, en el sentido de que no nos criamos juntos, hay una relación increíble, pero por ejemplo, el ser tío y de repente ser papá, el hablar sobre esas experiencias, es muy diferente de cómo yo crecí. Yo no crecí con un celular, ¿no? Y ahora veo a mi hijo que creo que crece con una tablet, con cosas así. Simplemente claro. Parece que están más pegados al mundo virtual que al mundo real. Las habilidades por ahí que se van perdiendo o que no se van generando. Vaya, estamos creciendo, pareciera que en mundos diferentes. Sí, definitivo. La verdad es que yo creo que ese punto es una realidad. Y valdría la pena, pues, además, acotar, ¿no? El dentro de esa experiencia que comentabas, y pues bueno, digo, el que al final puede ser que no sea el ejemplo exacto de lo que tú viviste como la paternidad, pero al final tú elegiste ser de alguna manera, ¿no? O sea, digo, aunque pues obviamente la cuestión no es exactamente la misma, supongo, ¿no? O no lo sé, digo, no estoy seguro, pero eliges tú tu modelo, ¿no? ¿Cómo eliges ese modelo de paternidad? O sea, digo, puede ser a lo mejor no solo tu caso, digo, en la experiencia de los de las familias y de los papás con los que has tratado, que es algo común, ¿no? El que definan seguir un patrón porque así lo vivieron y así son, o estar peleados con ese patrón, porque como bien decías, no, pues es que no le voy a dar eso porque yo no fui así, yo no lo viví así, pero sin embargo eso fue lo que te formó, como bien decías, ¿no? Entonces, ¿qué es más común? O sea, que vayan en contra de lo que ellos mismos vivieron. Fíjate que no es como que escojas un modelo, agarras de las herramientas que tienes. Hay muchos, y no sé si te ha pasado, pero he escuchado muchos casos. Es que yo no quería ser como mi papá y me doy cuenta que soy como mi papá. Yo no quería ser como mi mamá y me doy cuenta que soy como mi mamá, ¿no? Entonces, muchos crecemos, tal vez de repente nuestros padres son nuestro modelo a seguir,
y queremos actuar de la misma manera, pero de repente no lo son porque fueron unos padres que nosotros como hijos consideramos como malos, ¿no? O como que no son sanos. Y te puedo decir, hay muchos padres que no son sanos los padres para los hijos. Entonces, a veces agarramos de lo que tenemos, ¿no? Agarramos de las herramientas que tenemos, pero lo que sí sucede, mi querido Yosif, es que no podemos agarrar algo que jamás vimos o que jamás tuvimos. Eso quiere decir que nuestra familia nos va a delimitar todas las herramientas que nosotros vayamos a generar o a tener como padres, son las que recibimos de nuestros padres o de nuestros ejemplos de padres, ¿vale? Entonces, no sé, es muy difícil que puedas aprender a hacer algo que nada más lo viste, pero que no sabes cómo es eso, ¿no? Entonces, es muy complicado, agarramos lo que tenemos y la experiencia de vida nos va dando más experiencia o nos va dando otras herramientas, pues que tal vez vamos a querer aprovechar o vamos a querer agarrar o poner en práctica, primero como persona, y no sabemos qué es el resultado que va a dar esto adelante, ¿no? Entonces, digo, en esta parte sí te puedo decir, hay muchos que dicen, es que yo no quería ser como mi papá y me doy cuenta que estoy siendo como él y no quiero, no me gusta, ¿no? Pero pues no tienes de otra, chavo, porque pues, viviste con él, solo tienes las herramientas que él te pudo haber dado, ¿no? Y hay otros que, pues, al contrario, son, parece que los moldearon exactamente igualitos y terminan repitiendo los mismos patrones. No quiere decir, insisto, que sean buenos o malos, es lo que estamos teniendo, es lo que aprendemos y es lo que vamos a repetir. Exacto, digo, ahí pues solamente fue clave eso que decías, ¿no? Al final la observación pues es una forma de aprendizaje, ¿no? Digo, es una de las formas principales, pero lo interesante además es que aprendemos de lo que observamos, pero observamos algo que fue improvisado por alguien más también, ¿no? Que fue improvisado por alguien que no le enseñaron tampoco a ser papá, ¿no? Entonces, no, pues solamente es una improvisación o una mejor de una improvisación, de otra improvisación, de otra improvisación, de un modelo que se va heredando, ¿no? Con diferentes estilos. Y por ahí ya está conectada Viana, nos manda saluditos, dice, ser padre es una decisión. Mariana Reina comenta nuevamente, dice, en mi familia existe eso, mi abuelo fue un señor tan duro con los hombres de la familia, que ahora ellos no desean tener hijos por miedos a educarlos como mi abuelo. Y mi padre así es duro con nosotros y siempre dice, así me educaron y es lo único que puedo darles. Ahí sí hay ciertos errores que tal vez podemos cometer. Creo que podemos ser una mejor persona, sí, podemos buscar mejores herramientas, podemos buscar otra manera de hacer las cosas. A veces nos vamos a justificar de muchas maneras, ¿no? Pues es lo que me tocó vivir y es lo que te toca vivir. Sí, no puedo decidir si lo quiero o no. Al final de cuentas es una decisión. Ahí, por ejemplo, con viandas yo puedo diferir porque a veces no es tu decisión ser padre y lo eres. Fue tu decisión meterte con tal persona. Fue tu decisión no cuidarte, ¿no? Pero tal vez no buscaba ser padre y pum, cayó. Entonces ahí es tu decisión si eres responsable o no. Digo, hay muchos que no lo son, ¿no? Hemos visto esos que van por los cigarros y nunca regresan, ¿no? Entonces, pues me imagino que todos esos padres tienen que estar en la misma vinatería que está bien lejos, no sé. Pero bueno, o sea, es parte del proceso, como dices, no sé si llamarlo como una mejora de la improvisación anterior, porque son diferentes modelos de vida, ¿no? O sea, yo no estoy viviendo lo mismo que vivió mi padre y mis hijos dudo que vivan lo mismo que yo estoy viviendo, espero, ¿no? No sé. A veces esperamos dejarlos en algún lugar mejor, con las herramientas, por lo menos. Sí, no lo sé. Fíjate que la verdad es que cuando... Por ahí hay un ensayo, ¿no? No sé si es una historia o es un ejemplo de psicología, ¿no? La de los monos y las bananas, ¿no? Que tienen una primera generación de monos y les disparan agua cuando quieren ir por las bananas y eventualmente lo dejan de hacer, pero las generaciones más antiguas impiden que las nuevas lo hagan porque saben que algo va a pasar, no saben qué va a pasar, ¿no? Sí, o sea, sí, ese es un paradigma, cómo se construye tal cual un paradigma y repetimos cosas sin saber cómo, qué o por qué. Esa era justo la clave. Muy bien, pues tenemos justo ese tema bien importante y yo creo que regresando ahorita de la rolita que nos vamos a ir escuchando White Dream Devolution, platicamos del cierre y les vamos a dejar un par de tips ahí súper buenos, digo, sobre todo para aquellos que todavía tengan
algunos conflictos ahí en el tema o en la decisión de ser papás, o que ya son papás y siguen, pues solamente con ese estigma, con ese paradigma, como bien comentaba Emir, pues vámonos, vamos a tratar de dejarles un buen mensaje para que trabajen en ello, lo piensen, lo mastiquen, y esperemos que saliendo de esta pandemia pues tengamos buena retro y mejores papás en el mundo. Vamos a intentarlo, mi querido Yossi. Vamos por ahí entonces con esta rolita y regresamos. Estamos de regreso en el último bloque y por ahí tenemos algunos comentarios de viandas. Ahora sí ya viene animada, viene con todo, mi estimado. Mira, ahí te está bombardeando durísimo. Dice, podemos aprender a ser mejores padres o madres, siempre tenemos algo que aprender. Uno de los retos que de ser padre hoy es cuando viven divorciados, las mamás no dejan ver a los niños en la mayoría de las relaciones de los divorcios. Y otro reto creo que es el tiempo, los papás aún siguen siendo en su mayoría proveedores, y eso no permite tener tiempo de calidad a veces con sus hijos. Es correcto, estoy de acuerdo con ella en esta parte. Pues sí, creo que podemos aprender a ser mejores padres o madres para lo que nosotros consideramos, ¿no? O a lo que los demás consideren, pero los demás nos van a estar juzgando desde sus ojos, desde sus experiencias de vida. Inclusive nosotros podemos creer que somos mejores personas y podemos serlo, pero eso no es funcional para nuestros hijos, o nuestros hijos siempre nos van a criticar con algo, ¿no? Que si estábamos siempre encima, porque estábamos encima. Que si los dejamos, que porque los dejamos. O sea, siempre vamos a recibir esa parte, esa crítica por parte de otras personas. Entonces, ¿a quién se le va a dar gusto?
a uno como persona, a los hijos, a la sociedad, etcétera. Entonces, ese sería como mi único comentario con respecto a eso. ¿Es cierto que podemos ser aprender mejores? Sí, podemos. Pero así como podemos hacerlo, podemos no hacerlo, ¿no? Entonces, pues no sé. Dice que por fin estoy de acuerdo en algo con ella, y hasta eso entre comillas, ¿no? Pero vaya, menciona que de los retos, lo de los divorcios, me parece que ese siempre ha sido, no importa la época, el separarse va a ser un reto y el poder estar en contacto con los hijos va a ser complicado. No dejemos de ser responsables, ¿no? O sea, y si nuestra pareja no nos deja, etcétera, nosotros hay que buscar intentar hacerlo, cumplir con nuestras responsabilidades, lo que a nosotros nos corresponde. Va a ser algo que los va a marcar de por vida, y en algún momento nuestros hijos van a decidir qué o cómo, o si están en contacto o no con nosotros, independientemente de lo que nuestra pareja diga. Entonces, bueno, pues es parte de ese proceso. Y pues sí, el otro reto es el tiempo. Creo que eso siempre va a ser. Hoy en día ya se absorbe más el tiempo trabajando. Antes podías trabajar menos y ganar más, y ahora trabajas más y ganas menos. Entonces, la situación de la dinámica social es muy, muy compleja, muy difícil. También no olvidemos que aparte de ser padres, somos personas, somos individuos, somos sujetos, y tenemos que ver por nosotros, tenemos esa necesidad también de ver por nosotros, y en la medida en que nosotros como persona estemos mejor, podemos ofrecer algo mejor hacia afuera. Entonces es parte de ese proceso. Sí, es mi estimado mío. Yo creo que algo importante ya para ir cerrando el tema, pues solamente en cuestión tecnológica, en cuestión de mundo, hace un momento dije una frase y no la dije con la intención, pues, solamente de sonar petulante, ni mucho menos, ¿no? Digo, al contrario, estamos aquí al aire y estamos aquí en vivo con la intención, pues, solamente de llevar un buen mensaje a todos los, principalmente a los papás, a los varones, a los hombres de todo el mundo y de habla hispana, pero pues a todas las personitas, ¿no? Que pues, solamente tomen lo mejor, ¿no? De la vida, que vivan la vida de manera sana, ya lo hemos platicado, de manera positiva, de manera activa. Y pues solamente el mundo como lo conocemos ya no va a ser igual, ¿no? Digo, la pandemia nos ha dejado cosas buenas, nos ha dejado cosas malas, pero buenas o malas hay mucho aprendizaje, ¿no? Y la paternidad, pues desde hace algún tiempo ya ha estado transformándose en una cuestión más activa y más positiva. Y pues yo creo que el hecho de tener estas herramientas, las redes sociales, los grupos, programas como los nuestros, ¿no? Y de alguna forma estar aquí en línea para toda la gente que lo necesita, pues es un apoyo, ¿no? Digo, porque de repente necesitas alguien que haya vivido la experiencia de primera mano, que sepa, ¿no? Que esté solamente en esa situación y te pueda dar una opinión. Y esperemos solamente que este ejemplo le sirva, ¿no? En materia de lo que comentábamos hace un instante en el bloque anterior de oye, pues es que yo no quiero ser como el abuelo, como el papá que es duro, ¿sabes qué? Pues yo viví en un ambiente donde mi papá pues es infiel, o mi papá no estaba, ¿no? Es un papá malo, ¿no? Es un papá borracho. Yo creo que lo más importante, y si lo digo mal, me corrige la idea, mi estimado Emilio, porque tú eres el experto ahí. Siempre digo, como papás, pues solamente vamos a buscar que los hijos sean de determinada manera, de determinada forma, ¿no? Que hagan las cosas como nosotros lo queremos. Y no entendemos dos cosas. Uno, por un lado, que puede ser que todavía no estén listos y preparados para entender qué significa eso, ¿no? El que sean de la forma que nosotros esperamos. Pero por el otro lado, se nos olvida completamente que todos, absolutamente todos en el mundo, somos seres únicos. Todos tenemos personalidades propias, tenemos formas diferentes de hacer las cosas y de afrontar las situaciones y los retos que se nos presentan, ¿no? Y pues solamente eso debemos apreciarlo y tomarlo como algo único y maravilloso en el mundo, no forzar a que todos sigan un patrón y hagan las cosas y vivan las cosas de la misma manera que lo hacemos nosotros, ¿no? Porque eso solamente va a llevar a la gente a vivir frustraciones y decepciones, y precisamente las expectativas que hablamos, pues solamente es importante aprender a gestionar esas expectativas, ¿no? Tener claro que cada persona es un individuo y pues solamente resolverá y tratará las cosas a su manera. Eso es bien importante. Si se llevan ese ejemplo, pues de alguna manera podremos, ¿no? A lo mejor ya empezar a trabajar no solo en la paternidad positiva, sino ser un padre presente, ¿no? Yo creo que es lo más importante. ¿Qué opinas, mi estimado Emir?
Híjole, pues no podemos obligarlos, pero tampoco podemos evitarlos. Son muchos factores, son muchas cosas. Es importante tratar de ser una mejor persona con las herramientas que tenemos. Si tenemos conflictos por ahí atorados, hay especialistas que nos pueden ayudar en toda esta parte. No siempre vamos a poder con todo y no siempre tenemos por qué poder con todo, ¿no? Porque ese también es otro de los mitos, ¿no? Del ser hombre tienes que poder con todo. Por ahí menciona Viandas la parte de las cuestiones emocionales, el que tal vez a los hombres no se nos enseña a expresar nuestras emociones, de los hombres no lloran, ¿no? Eso es algo como muy, no sé si de la nueva escuela, pero sí te puedo decir que de la vieja escuela era como muy presente, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres no expresan, y eso no es así, ¿no? Entonces, no todos tenemos las mismas condiciones, no podemos evitar. Lo que sí podemos hacer, y se me hace como muy, muy atinado y muy responsable, es justamente tratar de ser una buena persona para mí. Y un ejemplo, no sabemos qué tipo de ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Entonces, tratar de actuar congruente con lo que estamos haciendo, ¿no? Si le dices, hijo, esto no se hace, no lo hagas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hijo, esto de pasarse el alto no se hace, pero tú no lo hagas, ¿no? Y boom, se pasa el alto. Entonces, digo, el ser congruente, ¿no?, es parte importante, seamos responsables, seamos congruentes. Eso es muy complicado y se puede resumir a eso, mi querido Yosif. No siempre vamos a poder hacerlo, pero es parte de eso. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es hagamos algo con lo que nos sintamos cómodos haciendo, ¿sale? Tanto en el sentido de, ok, si no estoy cómodo con mi pareja, no estés con tu pareja, ¿no? No le enseñes a tus hijos que tienen que aguantarse la incomodidad por estar con alguien. Entonces, seamos responsables, podemos aprender a ser mejores personas, sí, podemos aprender a administrar los tiempos, sí, podemos aprender a hacer muchas cosas, ¿no? También hay que dedicarnos a eso, ese tiempo, buscar tiempo para nosotros, buscar tiempo para nuestros hijos, tratar de, como dices, estar presente en la medida de nuestras posibilidades. Esa es la clave, o sea, se puede estar presente de diferentes formas, no tiene que ser una, no tiene que ser todas, no tiene que ser una exclusiva, tú puedes ser un padre presente que escucha, puedes ser un padre presente que respeta, puedes ser un padre que comparte sus experiencias, puedes ser un padre presente que está cada 15 días en la visita médica, en la del dentista, la revisión de calificaciones de tu hijo. Pero estás presente en ese momento, ¿no? No estás en el celular, no estás en otro mundo, no estás ahí en ese momento, ¿no? Digo, no, no importa cuántos, no importa la duración de ellos, pero pues solamente en la medida, como decía, mire, en la medida de lo que está a tu alcance, pues solamente sea un padre presente y sea un padre positivo, ¿no? Así es, mi querido Yusif, y pues el tiempo se nos acabó. Si tienen dudas, si tienen comentarios, háganoslo saber. No importa en qué momento estén viendo este video, los vamos a poner en diferentes redes sociales. Pongan preguntas y nosotros las iremos respondiendo allá en el grupo de Papás a Toda Madre. Si tienen preguntas, adelanten, nosotros con mucho gusto las respondemos. Tenemos por ahí muchas cosas en puerta y pues vamos a estar ahí para ustedes. Excelente, pues muchas gracias, mi estimado Mir, gracias a la producción, los dejamos en buenas manos, van a seguir aquí con Rumbo Fijo y más adelante tienen proyectianos, no se los pierdan, van a estar muy divertidos el día de hoy. Así es, la segunda tanda. Pues por el día de hoy terminamos, mi querido Sid. Muchas gracias, producción. Muchas gracias a todos los que hacen este programa posible. Nos estaremos escuchando la próxima semana. No se olviden de compartir y de suscribirse si pueden hacerlo a nuestros espacios. Hasta pronto. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Oh yeah. Ha llegado el momento de cambiar la actitud. Dejar los inconvenientes de los últimos días atrás. Y buscar cualquier pretexto para encender el carbón, echar la carne al asador. Abrir una cerveza bien fría y disfrutar de un fin de semana a toda madre en compañía de la familia y los amigos. Los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche por Proyecto Radio MX.